Bueno, buenas tardes a todos, gracias a la mesa. Con relación a la medalla al mérito cívico, licenciado Andrés Quintana Roo, 2017, que reconoce a personas físicas o morales, privadas o públicas, que hayan realizado acciones destacadas a nombre del Estado en el ramo de la ciencia, artes o tecnología y por actividades humanitarias. De esto se trata la medalla, pero no entiendo qué cambios o adiciones quieren hacer, a menos que ya tengamos a la persona designada para entregarle la medalla, ¿no? Porque a veces así ocurre, ¿no? Cuando se hacen estos asuntos de obvia y urgente resolución, es porque ya alguien la va a recibir. Y yo creo que el Consejo, pues ya sabemos que lo preside el secretario de Gobierno en turno, a lo mejor pues quisieran que no lo presida él. La medalla es muy antigua, la instituyó la cuarta legislatura, así que no tiene pocos años como que se ha mencionado, sino que tiene mucho tiempo que esta medalla existe para hacer estos reconocimientos. Inclusive el decreto lo firmó el diputado, el entonces diputado Rodolfo Romero Eguán, para que sepamos de una vez si hay alguna terna o hay algún candidato y podamos obviamente hacerlo tan rápido y urgente como lo propone el promovente en esta ocasión. Es cuanto. Gracias.